Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, ya estamos en un nuevo vídeo, seguimos hablando del Proyecto 176, una serie que nos está gustando muchísimo, y es que yo no recuerdo que me enganchara tanto una serie desde Arcadia 2. Como sabéis, es la serie organizada por Tanizen, Kinox y su equipo sobre GTA con zombies y tal, con un montonazo de streamer, y entre ellos cabe destacar el peculiar caso de dos de ellos, de Kimilu y de Last Trapper, dos streamers con poquitos viewers que fueron captados en el último momento por Tanizen para demostrar que se puede dar una oportunidad a streamers pequeños simplemente pues viendo que tienen talento, etcétera, y que quizás lo que necesitan es alguien que les dé esa oportunidad. The Last Trapper, también conocido como José Mari Fernández, ha publicado en sus redes sociales este curioso vídeo que vamos a comentar y analizar como siempre. Además, hay que decir que este chaval le encanta el flamenco, es muy andaluz y eso siempre es positivo para una serie de estas características que le da un toque diferente a siempre estar pegando tiracos, etcétera. Vamos a ver este clip y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! Espera, le he pillado, he empezado. Vamos desde el principio. Desde el principio. Vamos a empezar con en el lago, ¿vale? De Triana. Venga. ¡Oh, temazo! Espero que os guste, chavales. Chavales, pequeño inciso para los que no seáis muy avispaos. El público son zombies, ¿vale? Eso es lo cómico también del clip. De ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. Creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar. Gracias, guapo, el del fondo, el de la sangre, el todos lados. De una estrella. ¡Asa! Muchas gracias, Warquite, por todo. A mí sí, un público estupendo. Gracias. Bravo. A ver cómo coño salgo de aquí yo ahora. Bravo, 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 bravísimo. José Mari, desde aquí mis dieces. Además, cantas súper bien, tocas súper bien y vamos, tener un concierto así en directo. Además, rindiendo homenaje a un grupazo como es Triana, vamos, mis dieces para este fichaje, también mis dieces para Tanizen por haberle incluido en la serie y dejarnos este momentazo del concierto Walking Dead de Triana, interpretado por José Mari, interpretado por The Last Trapper. Y ya sabéis, para más curiosidades y cosas estupendo-fantásticas como estas de Proyecto 76 y del mundo de Internet en general, lo que tenéis que hacer, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!